¡Evelia! ¡Ven! ¡Mira lo que te compré! Primero ven a ver el regalito, después te compro el helado. Se derrite. A la muñeca. Tampoco. Ven, ahora sí de lo que. Ahora esperas de que se hace cosa. Vas a ver. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿y qué se dice por un regalito así como este? Gracias. Gracias, así a secas, sin besitos, sin abracitos. Eso. ¿Qué estabas haciendo en la plaza hoy, mi amor? Yo te estaba buscando. ¿Oíste? Ahí viene el carrito de los helados. Helados a la una. Helados a las dos. Helados. Evelia. Evelia. Evelia, niña, no me hagas esto. Evelia. No me hagas esto, Evelia. Niña. 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 Así no se juega, Evelia. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega.
quien eterna dona y domine, requi escantim pari. Requiem eterna dona et domine, requiem cantim pari. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegaron hasta Jesús Marta y María, las cuales dijeron: Maestro, si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús contestó: en verdad os digo, quien creyere en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? A la fosa común los restos de aquellos difuntos cuyos parientes no los hayan exhumado para depositarlos en los osarios particulares que están a la venta en la parroquia. Estas medidas son en beneficio de la construcción del moderno cementerio Campos de Paz de nuestro municipio, el párroco Omar Ramírez. Forma que serán trasladados a la fosa común los restos de aquellos difuntos cuyos parientes no los hayan exhumado, depositarlos en los osarios particulares que están a la venta en la parroquia. ¿Yo lleve los huesos de mi mamá a la fosa común? No, no, con gente extraña. Pero si no tengo la plata para comprar el osario. Pues los llevo para la casa hasta que tengamos con qué comprar el osario. ¿Llevar esto a la casa? Esto es mi mamá. Ya pues, ¿en qué lío nos metió ese?
María Duarte es el anuncio de un prodigio. Señor obispo de Armenia, ya ha sido informado para que venga aquí a Finlandia a juzgar por sí mismo si el caso amerita la iniciación de un juicio diocesano conducente a la santificación de esta inocente. Congratulémonos pues, hermanos, puesto que es una prueba fehaciente de los buenos ojos con que nuestro Señor Jesucristo ve nuestro proyecto de nuestro moderno cementerio, de nuestro moderno camposanto, de nuestro campo de paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acompañemos ahora a la futura Santa Evelia y a su señor padre a su casa en procesión. Todos. ¿Quién cree en ti, Señor? $300, tierra de la tumba de Santa Evelia, 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 $300. Voy a demostrar que esta tierra posee una salinidad de un 70%, más un clima de 20 grados. Perfectamente apto para conservarse un cadáver. No sé por qué engañan al pueblo. El milagro es que los muertos se pudran, ¿o qué? Este es el ambiente de emoción y recogimiento que se vive en Finlandia, población de Quindío, situada a 300 kilómetros de Bogotá, donde una niña de 7 años, hija de don Margarito Duarte, modesto empleado del juzgado municipal, está a punto de ser consagrada como la primera santa colombiana. Ah, un momento, que está llegando el señor obispo. Vamos a intentar obtener declaraciones del señor obispo que acaba de llegar. Señor obispo, ¿cuándo se inicia el proceso de canonización de la niña Evelia? Usted se está precipitando, señorita. Yo he venido a estudiar el caso y si hubiera méritos a iniciar un proceso diocesano que nos permitirá convertir a la niña en una sierva. Hasta ahí llega la jurisdicción de un obispo. El resto, o sea, la beatificación y la canonización final, es asunto de la Santa Sede. ¿Eso quiere decir que el cuerpo de la niña va a ser trasladado a Roma? Ya le dije, señorita, le insisto, no debemos precipitar. Pero es que es muy importante que usted nos explique detalladamente qué es lo que está sucediendo. Hay una expectativa general, no solamente en Finlandia, sino en Colombia. Señor obispo, por favor. Al fondo, su eminencia. El señor Margarito Duarte es el papá. ¿Y la niña? Es asombroso. Ni siquiera está fría. Siéntese, su eminencia. La bondad y retirarse. ¿Dónde está la madre? Su eminencia me perdona, pero
No quisiera contarlo delante de la niña. ¿Vive? No sé. Nunca más volvimos a preguntar por él. ¿Y qué sacramentos había recibido la niña antes de morir? El bautizo y la confirmación. La primera comunión, no. Tiene apenas 7 años. Eso es bueno, porque el número 7 tiene muchos significados místicos. 7 son los sacramentos. El Señor descansó al 7º día. 7 fueron las palabras que dijo en la cruz. 7 son los escalones del trono papal. Y 7 son las razones para no hacer observaciones superfluas. Aquí la gente dice que el día del velorio hace 12 años... un juguete... es ese, ¿verdad? Este... comenzó a funcionar de la manera más misteriosa. Todavía es tiempo de evitar que esto llegue a extremos escandalosos y hacerlo pasar por lo que realmente es, un curioso episodio de la vida rural. Hay que enterrar de nuevo el cadáver hasta que cumpla su proceso natural de descomposición. Para eso hay formas de apresurarlo: estiércol, tierra mala, llenar de agua la tumba. Señor obispo, usted me está pidiendo que yo ahogue a mi hija. No. Está muerta, señor Duarte. Entienda que sería ridículo promover un proceso de canonización solo porque un muñequito mecánico se le desatascó la cuerda y echó a andar. Yo no pedí que lo santificara. Entonces, ¿para qué vinimos acá? Perdón, su eminencia, pero yo no lo mandé a llamar. Yo lo único que quiero es que mi hija viva aquí conmigo. Pero eso moralmente es una profanación. Y civilmente es una violación de las leyes sanitarias que la justicia castigará. Un cadáver insepulto es algo ilegal. Sea razonable, señor Duarte. Créame que yo hubiera redactado un acta solicitando la canonización de su hija si yo aquí hubiera encontrado algo extraordinario, algo prodigioso. ¡Serenidad, hijos míos!
¡Serenidad! Este eclipse estaba previsto para hoy en todos los reportes meteorológicos. Esto es una simple coincidencia. Por lo tanto, es una herejía que se postren de rodillas. Eso es puro centralismo. Si esto hubiera sucedido en Armenia, sería un milagro. Pero como sucedió en Finlandia, es pura coincidencia. ¿Qué tal? Yo soy muy pobre, pero pongo estos 1,000 pesos para que Margarito vaya a Roma y hable personalmente con el Papa. Yo pongo 2,000. Y yo mis pulseras. Recibí la llamada telefónica del ministro y aquí estoy para colaborarle con la más viva emoción patriótica. Gracias, señor embajador. ¿Vamos? Obtenga un puesto en los altares. Por fortuna, el clero colombiano entendió que esta es una causa nacional. El embajador le tiene organizado todo en el Vaticano con Monseñor Piazza, que es un hombre muy influyente, que además habla muy buen español, ¿cierto, embajador? Y es gran amigo. Todo va a salir bien, Margarito, no se preocupe. El ministro le dijo al señor embajador, Margarito, que usted traía algún dinero para costearse gastos de alojamiento, alimentación. Sí, doctor, mis paisanos organizaron una colecta entre ellos para mandarme. En la embajada debe estar esperándonos un colombiano que le va a dar hospedaje a usted, Margarito. Usted le puede ayudar con el arriendo y ahí se la van a arreglar bien. Él es un tipo, él es buena gente, es de esos tipos que le jala las cosas de la ópera, que canta La Dona Inmóvil y vainas de esas. Embajador, lo pongo en comunicación ya con Monseñor Piazza en el Vaticano. Sí. Perfecto. Margarito, él es el tenor Antonio de Duque y Terán. Él es el hombre que le va a dar posada al peregrino. La van a pasar bien, es una Biblia, ¿no? Pero haga el favor y acompaña al embajador al despacho, por permiso. Favor. Oiga, doctor, ¿y en esa caja? Ahí va la muertica, lleva ahí la muchachita. Era exactamente lo que conversaba la otra noche con usted. Que los países de alto desarrollo rara vez necesitan de un santo. Mientras que las zonas pobres del planeta, exacto como Colombia, necesitan de esos estímulos, aunque sea para relajar las tensiones sociales. Mi gobierno está muy interesado en este proceso. Y como usted lo decía, en cierta forma se ha forzado a la iglesia. Sí, sí.
Pero ustedes tienen que comprender que lo hacemos pensando no solo en los méritos de la niña, que sin duda son muchos, sino en el prestigio político y social de Colombia. ¿Ah? ¿Pero qué fue lo que no le gustó que dejó ahí tirado al embajador? Es que ella empezaba a hacer lo mismo que los senadores de allá, que lo único que les interesa es revolverle política a la vaina. Y yo a mi niña no la dejo revolver con nada. Claro. ¿Y entonces qué piensa hacer? Si la niña es santa, las cosas saldrán por sí solas. Si no lo es, ya veremos. Llegamos. A ver, le ayudo, Margarito. No, no, no. Gracias, señor Terán. Antonio, nomás. Bueno, Antonio. Siga. Buenasera, salve a anunciar. Margarito Duarte, el mío hóspite, colombiano, cómeme. Colombiano, sempre colombiano. C'è una lettera per me? No, non c'è niente. Si sono dimenticati di lei. Ma chi scrive a lei? Arrivederci. Arrivederci. Ay, hombre, esa anunciata. Ella es la conserje, la portera, la casera, un poquito metida y fisgona, pero buena persona. Siga, Margarito, bien pues. Esta es la habitación. Camila le muestro su cuarto. Y aquí podemos dejar sus cosas. La habitación es iluminada y tiene buena ventilación. Yo creo que se va a sentir cómodo aquí, Margarito. Ahora camine y le muestro el resto para que se familiarice. Aquí tiene, pues, Margarito. Allí tengo mis libritos. Hay una cocinetica. Allí encuentra usted cositas, yogures, para preparar su desayuno, su café, una cafetera italiana muy buena. Ahora, aquí tengo el equipo de música. Casi todo lo que tengo es ópera, porque usted sabe que es lo mío. Pero también hay boleritos y bambucos, musiquita colombiana. ¿Este es usted? No, Margarito, ya quisiera ser ese. Yo soy este que está por acá atrás, entre el coro. Y soy este que está por acá escondido. Pero mire, Margarito, estoy tomando unas lecciones de canto para presentar un examen muy importante para mí. Porque yo definitivamente, de relleno, no voy a seguir aquí en Roma. En ese caso, mejor me vuelvo para Colombia. La próxima vez que usted me ve en una revista, va a ser seguramente en el papel de solista principal. Y estoy tan seguro de eso, que ya tengo el traje de Nemorino. ¿Memo quién? Nemorino. Ese personaje que canta una furtiva lágrima. Niña que soy espontáneo. Y ahora camino y le muestro la terraza más linda de Roma. Ahí la tiene Margarito. Qué belleza, ¿no? ¿Cómo le parece? Esta ciudad está llena de gentes como yo. Actores, cantantes, músicos, teatreros, bailarines, escritores, pintores, que se han venido para acá con la idea de salir adelante algún día. Pero en la mayoría de los casos, se pasan la vida entera sin lograrlo. Tal vez será por eso que le llaman a Roma la ciudad eterna. Ahí me tiene a mí, Margarito. Con lo viejo que estoy,
Y todavía es que presentando exámenes. Oiga, Margarito. Yo creo que usted debe descansar. Lleva 18 horas de viaje, tiene que estar muy molido. Aquí, aunque usted vea luz, ya son las 9 de la noche. Allá en Colombia son las 2 de la tarde. Bueno, yo de todos modos dormí en el avión y la niña ni se diga. ¿Quiere conocerla? Bueno, usted verá. Pero es increíble. Parece dormida. Está dormida. Dalio y las uñas le siguen creciendo. En lo que va del trance, mudó de dientes. Bueno, Margarito, ahí tiene usted la plaza y la Basílica de San Pedro. ¿Seguro, Margarito, que no quiere que lo acompañe? Seguro, Antonio. ¡Margarito! Mire, se le quedó esto. Acuérdese que sin el acta del obispo lo pueden coger preso. Ahora no se olvide que hay como 1000 puertas. Hay una a la derecha por donde usted puede entrar. ¿Qué nacionalità è? Da dove viene? Nazionalità sua. Da dove viene lei? Di che nazionalità è? Ah, colombiano. Vengono fino dalla Colombia questi adesso. Per favore, faccia il giro e venga dentro di qua. Faccia il giro lei. Scusi signore, ha qualche oggetto metallico pesante? Magari un'arma, qualcosa di pesante, di metallo? Addosso. Metallo, qualcosa di metallo? Ah. Cos'è questo? Una reliquia della niña. Della niña? Cos'è la niña? Una bambina. No, no, reliquia. Ah, una reliquia. Reliquia della niña. Mi faccia un favore, si giri e vada in là. Ha capito? Si giri e vada in là e ritorni un'altra volta. Si giri e vada in là. E torna indietro. Per favore, rientri. Una bambina qui dentro. C'è una bambina qui. La niña è una bambina. Niña.
È una bambina. Dove la porta? Dove la porta? Dove deve andare lei? Porta? Alla officina delle beatificazioni. Ah, l'ufficio beatificazioni, ma è una santa allora, no? Es, una santa. Va bene, una santa. L'ufficio beatificazioni, in fondo a destra. L'ufficio beatificazioni, in fondo a destra. L'officina, in fondo a destra. A destra. Vada avanti. Questo qua è su. Grazie. In fondo a destra. Grazie. Arrivederci. Okay, buongiorno. In fondo a destra. Grazie. Arrivederci. Guarda perché però se ne vedono di tutti i colori questi giorni qua. Buenos días. Spagnolo. Colombiano. Colombiano. Padre, yo vengo de Colombia con mi hija de 7 años. Ella fue sepultada hace 12 años, sin embargo, se ve como si acabara de acostarse a dormir. Aquí tengo el acta del obispo de mi país. Capito. Lo que tú necesitas es un promotor de beatificaciones. Eso, sí, señor. Ha esbagliato el camino. Para una diligencia como questa è indispensabile la via diplomatica. Ve a tu embajada. Pero yo pensaba que por ser el padre de la niña pues, tenía derecho a hacer las diligencias solo. Hijo mío, si la vida fuera tan fácil. ¿Y si lo siguen carameleando? La peor diligencia es la que no se hace. Ah, bueno, en ese caso lo llevo. No. Usted siga ahí con su ensayo. Yo ya no me pierdo. Si tú me hicieras el favor de ayudarme a solucionar esto para no darle gusto al embajador ese, ayúdame. Por favor, niña. ¿Tú crees que la niña te oye? Sí, pero no obedece. ¿Usted cómo sabe? Yo lo sé todo, hijo.
Desgraciadamente, el tipo de ayuda que necesitas en este momento, me temo que no lo vas a lograr con tus oraciones. Yo no estaba rezando, señor obispo. Estaba descansando de tanto tiempo a la intemperie. La casa de Dios también es casa para el descanso. Mi cansancio es lo de menos. El de la niña es el que me preocupa. A esta hora debería estar en la cama en vez de andar conmigo para arriba y para abajo, ahí encerrada, sin sentir aire fresco. Ven, te acompaño para que la pongas cómoda y también para conocerla. Por supuesto que la niña no debe ser sepultada. ¿A quién se le ocurriría sepultar a una santa? Eso es lo que más quería yo escuchar, señor obispo. Además, tienes razón. Ese asunto no se debe tramitar a través de tu embajador. Claro que estos procesos requieren muchos gastos y que solo los estados con sus recursos los pueden llevar a término. Pero yo traje un dinero recolectado por las gentes de mi pueblo para los gastos. Eso es una ventaja en nuestro favor, hijo. Pero ya es tiempo de crear un precedente para inducir al Vaticano a que no siga usando solamente la vía oficial en estos procesos. Yo me pregunto cuántos candidatos a la beatificación en los estados ateos no pueden subir, ascender a los altares solo porque sus gobiernos no tienen trato con el Vaticano, ni el Vaticano con ellos. Hay una buena cosa. Es que los nuevos miembros de la Sagrada Congregación del Rito empiezan a ser más y más sensibles a estos problemas. ¿Y usted los conoce? Bueno, yo represento al gobierno francés en el caso para ascender a la beata bienaventurada Brigitte de Clermont-Ferrand, a la condición de beata venerable. Y eso me da la oportunidad de tener muchos contactos con todos los miembros del Alto Tribunal. No sabe cuánto se lo agradezco, señor obispo. No lo hago solo para ti, hijo mío, sino para la cristiandad entera. Bueno, conozco tu dirección para buscarte cuando tenga las cosas bien adelantadas. Guarda la mía. Si quieres consultarme algo, yo vivo en el seminario Santa Cecilia. Muy bien. Me da pena decírselo. Pero lo que necesite para los gastos no es sino que me lo digan. Cada cosa en su momento, hijo mío. Nos vemos el jueves, a las 11 de la mañana, aquí mismo. No, ¿cómo se le ocurre? Yo voy al seminario. No, hijo. Es el pastor que debe ir hasta sus ovejas, y no al contrario. Buenas tardes, Excelencia. Es un paisano mío, señor obispo. Es el dueño de la habitación. Muy satisfecho de poder contribuir a la causa de su compatriota. ¡Qué maravilla! Ahora, si me permiten, debo irme. Yo iba a hacer. Margarito, ¡qué maravilla! La cosa va progresando. Ese obispo parece una persona influyentísima. Y sin necesidad de embajador o enredos políticos. Es cuestión de esperar unos días. Además que me prometió que a la niña no me la van a sepultar. Oiga, Margarito, ¿y cómo hizo contacto con él? Él fue el que hizo contacto conmigo. ¿Antonio? Sí, Margarito. ¿Por qué no canta algo? A la niña le encanta la música.
Oiga, ¿esto para qué es? Esto es para realizar un ejercicio. Un ejercicio vocal. Usted sabe que los sonidos muy agudos tienen una carga de armónicos muy grande y pueden llegar a hacer vibrar el vidrio. Ejercicio que me pone el maestro Casaroli, profesor de canto. Porque como estoy en vísperas de este examen tan importante para mí, imagínense, Antignani, maestro Abbado, Lorin Matzel, como jurados calificadores. Entonces tengo que estar como un hacha. Pero pues no se trata de romper el frasco. Eso es imposible. Simplemente una leyenda que le adjudican a Caruso, que dice que cuando él estaba cantando, haciendo el do en la... Dijo en la vida la horrenda vaga del Trovatore. Dicen que se rompieron los vidrios de la Scala de Milán. Inclusive hay quienes dicen que se trata de un milagro de San Gennaro, el patrono de Nápoles, la ciudad de Caruso. Para mí es simplemente un buen agüero, y como tal lo conservo. Tomémonos un tintico, Margarito. Si può morire, di
Vengo. Hombre, buenas noches. ¿Estás bien o qué? ¿Cómo andas, Ayus? Muy bien, estudiando fuertemente. ¿Sí? Ah, qué bueno, hombre. Siéntese, ¿se toma algo? No, mira, te agradezco mucho, pero es que tengo ahora un cóctel en la embajada de Yugoslavia. Sí. Maestro, y es entrada por salida. Mira, ¿qué hay del paisano este de la muertica? ¿De Margarito? Margarito ese. No, él salió con la niña desde muy temprano y regresa muy tarde en la noche. Son las horas en que no ha vuelto hoy. Bueno, mira, está mejor. De pronto mejor, porque te quiero hacer unos comentariecitos. Ya, tú después conversas con él el asunto. El embajador quedó muy molesto desde aquel día que llegó Margarito a la embajada y, hombre, se vino sin despedirse y dejó al embajador con la palabra en la boca prácticamente. Hombre, pero el embajador no es un hombre rencoroso. Y la prueba de eso es que siguió haciendo sus gestiones en el Vaticano para lograr el proceso de canonización de la muchachita. Entonces, mira, necesitamos que tú vayas a la embajada con Margarito. Hombre, y restablecer el vínculo y hablar, porque necesitamos, obviamente, la colaboración de él, que tiene todos los documentos, los testimonios, etc. Entonces, mira, leíste que el Papa va a Colombia, ¿no? En el Observatorio Romano lo leí. Bueno, es muy probable que como producto de todas estas gestiones que está haciendo el embajador en el Vaticano, el Papa de pronto anuncia oficialmente en Colombia la noticia de que se va a iniciar el proceso de santificación de la muchachita, la primera santa colombiana. Eso es bueno. Y pues una vez que se oficialice eso, ¿no? Maestro, con asistencia de altos dignatarios de la iglesia, el cuerpo diplomático, etcétera, y con la posibilidad de que venga de Colombia gente también influyente, se le hagan unos funerales a esta muchachita, maestro, a todo timbal. No, doctor, definitivamente no cuente conmigo para eso. Yo he aprendido a conocer a Margarito y sé que él es un hombre muy vertical, muy radical en eso. Él no quiere que se le revuelva política el asunto de la niña. Y si ahora me viene usted con el cuento, doctor, de que la van a enterrar, menos, olvídese pues, ahí no cuentan conmigo y mucho menos con él. Él lo que le interesa realmente es que la niña no la vayan a enterrar. ¿Quién ha visto una santa que no esté enterrada, hombre? Eso es una locura. Sobre todo una muchachita que lleva muerta 12, 13 años, no sé. Ahora, mira, yo te digo una cosa. Es mejor que tú lo convenzas, lo persuadas, de que trate de adelantar estos trámites a través de la embajada y te hagas presente allá con él, ¿no? Porque es preferible un desenlace más decoroso, pues, con un funeral de mucho cotur, ¿no? ¿No? Hombre, a que de pronto la policía mortuoria lo atrape en la calle. Tú sabes que aquí en Europa son muy celosos con eso, son muy escrupulosos. Hombre, lo atrapan en la calle con ese cajoncito y la muchachita, y yo te cuento, el Margarito se va para la cárcel y la muchachita para el cementerio. Ahora mira, de todas maneras yo no te voy a echar mentiras. El proceso de canonización demora 200, 300 años. Hay santos que se han demorado 800 años. Pero es que aquí se trata de poner a andar las cosas. Es algo que lo favorece a él, a Margarito, a la embajadora, a Colombia, a todo el mundo. Aquí nadie sale perjudicado. Piensa bien eso. Volvemos, hombre. Está muy bien. Ha sido un placer. Buenas noches. Estás bien. Muchas gracias. Bueno, Margarito. Ya oyó al tipo ese. La cosa se está complicando. ¿Qué vamos a hacer? Pero a mí el señor obispo que nos está ayudando me dijo que a los santos no los entierran. Bueno, pues mañana lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar. Acuéstese, Margarito. Mañana vamos a ver cómo se resuelve esto.
¡Margarito! Esto no es el convento de Santa Cecilia, ni aquí vive nadie. Estas son las termas de Caracalla. ¿No será que ese tal obispo... ¿Qué? ¿No es ningún obispo? ¿Usted ya le ha dado plata? No, para él no, para los gastos. ¿Y cuánto le ha dado hasta ahora? Casi todo lo de la colecta. ¡Ese hijo de puta lo tumbó, Margarito! Bravo, bravo, bravo.
Margarito, esto es un milagro. Eso parece. Pero es un milagro suyo. Aquí el único santo es usted. Niña, despierta ya. No más. Estás muy necia, Evelia. Así no se juega y tú lo sabes. ¿Se fija? Ahí están. Sigue ahí durmiendo, de pura necia. Margarito, por favor, abra la puerta, Margarito, no le va a pasar nada a usted, señor. Vamos a hacerle unos bonitos funerales a su hija, Margarito. Aquí está la policía mortuoria, la embajada se ocupa de todo, Margarito. Abra. Si apre la puerta, per favore, signore. Siamo della polizia mortuaria. Per favore, ce le apre. Abra, polizia. Abra, escondiamo la puerta. Abra. Escoge tu Evelia. O nos vamos a comer helados, o eso. Niña necia, ¿se fijó que sí podía?
Es bonito. ¿Cuánto, señora? 1.000 acciones.